Durante gran parte del encuentro, el milagro fue una realidad. Los tres primeros cuartos tuvieron como dominador a Unicaja, pero solo fue remar para morir en la orilla, con buen sabor de boca, eso sí, pero es el Barça el que disputará la final. Además, de manera incontestable, 3-0 y final del cuento. Un Barça que tiene de todo, estrellas, gigantes, cerebros y varios asesinos silenciosos que te borran la sonrisa a base de triples, dejando en nada la calidad de Gary Neal, los ataques de garra de Bernie o la casta del equipo. Basile y Lorbeck fueron los sicarios encargados de acabar con el sueño cajista en los últimos suspiros de un partido frenético. Pero yo creo que hemos estado durante todo el partido dando la cara, en defensa, en ataque, con un gran esfuerzo y un partido pues vibrante, ¿no? Y seguramente solo el acierto final ha acabado decantando el partido hacia nuestro lado. Pienso que el acierto y el rebote ofensivo que hemos tenido en el último momento. Pienso que hemos ganado porque estábamos preparados para este guión de partido. Un guión cruel que dejó estas caras en la pista y estas otras en la grada, a pesar de haber visto al mejor Unicaja de la temporada, que ni por esas pudo con el, para muchos, mejor Barça de la historia. Pero eso sí, al menos cayó con honores.